Pizzicato. Diego Galaz y Jorge Arribas, bienvenidos al programa. Estamos encantados de que estéis aquí con nosotros. Bueno, nos ha flipado vuestra actuación y además nos ha parecido curioso el hecho de que el nombre viene por partida doble, Feten Feten. Feten es una palabra antigua pero que se utiliza mucho, ¿no? Y un poco la música que queremos hacer es, la filosofía es esa, ¿no? El intentar hacer algo que nos recuerda al antiguo, pero bueno, nosotros somos de ahora y queremos que sea actual, ¿no? Y creemos que lo antiguo es muy bonito y podemos recuperarlo un poco, ¿no? Jorge, hemos visto cómo Diego tocaba el serrucho, pero yo te digo, si a mí o a alguien de aquí nos dicen que lo toquemos, yo digo que se les ha ido la pinza, me están tomando el pelo. La verdad es que es una cosa muy bonita porque la música va más allá del dinero, ¿no? Que es lo que queremos un poco decir, y con utensilios pues, cotidianos se puede hacer, con un poco de imaginación y muchas ganas se puede hacer música, no hace falta tener un instrumento muy caro, sino que nuestros mayores nos han enseñado, sobre todo en el ámbito rural, a usar estos instrumentos. Lo que pasa es que no deja de ser un serrucho, ¿eh?
No lo probéis en casa porque es un serrucho que tiene dientes como nosotros, ¿eh? Y es un instrumento que puede ser peligroso, entonces hay que utilizarlo con mucho cuidado. El serrucho en sí no suena, hay que hacer una especie de S y utilizar un arco, en este caso de chelo, que es un poco más grande y tiene más cerdas, y puedo sacar más sonido. Pero bueno, es un instrumento difícil de tocar. Sí, sí, podemos comprobar, pues es difícil, ¿no? Me han dicho que el colegio de los Ausaufes hay un gran serrujista. ¿Quién toca la serruja? Hola. Hola. Ven para acá. Bueno, para tocar el serrucho hay que estar sentado, ¿eh? ¿Eh? Tener las orejas relajadas, ¿eh? Agarrarlo así entre las piernas, fuerte, fuerte, fuerte. Agarrarlo aquí. Esto es un mango para que no nos cortemos. Y hacer más fuerte, y hacer una doble S, así. Y con esta mano, a ver, agarras el arco y... ¿Tú crees que va a sonar? No. Hay que sonreír un poco. Vamos a intentarlo más. Y lo difícil es que cada nota tiene su espacio en la hoja y aparte el doblar o no doblar pues influye en la nota. Hacemos la última nota, tienes que sonreír más. Muy bien. Muy bien. Olé, olé. Muchas gracias. Bueno, otro instrumento que mola mogollón es esa boda entre un violín y una trompeta, que es el estroviol, ¿no? Que es tan raro como ver una vaca bajando escaleras, ¿no? Sí, es más raro que ver una vaca bajando escaleras. La verdad es que es un instrumento muy curioso porque fue una manera de solventar un problema, que en las primeras grabaciones solo había un micrófono en la sala. Entonces los violines sonaban más bajos que los vientos, por ejemplo. Entonces se le instaló a un violín sin cuerpo el sistema de un gramófono, que no son esas máquinas antiguas donde nuestros abuelos escuchaban música en discos de pizarra. Entonces el sonido se amplifica y esto es como si fuera la aguja que va al tocadiscos, pero va al puente. Feten, feten, llegó la hora de otra pieza musical. Thank you.
los ojos y los oídos bien abiertos, porque ahora vamos a ver unos instrumentos musicales de los que no habéis oído hablar en vuestra vida. Pues vamos a ver, Diego, mira, este que parece que la sacada de un motor de un coche, ¿qué es esto? Esto es el fonoviolín, que es el padre del violín trompeta que hemos visto antes, y es de una sola cuerda. Es difícil de tocar, pero bueno, uno puede intentar sacar sonido, incluso alguna que otra melodía. ¡Ole! Su tabaco, gracias. ¡Ups! No, su instrumento, gracias. Sí, el ser humano la verdad es que es mucho más listo que el dinero, y cuando no se podía permitir comprar un instrumento, pues lo fabricaba con lo que tenía a mano, ¿no? Y en este caso, pues es un violín hecho con una caja de puros, y se usa mucho en Latinoamérica y es mucho más sano que el tabaco. Este cosica, Diego, me ha dicho que es el padre de las guitarras. Sí, porque hay muchos salterios, hay algunos que son de cuerda pulsada, como las guitarras, ¿no? Pero este es de arco, también es, hay salterios de arco, es un instrumento medieval, y al tener las cuerdas ya puestas, suenan por simpatía cuando tocas otra cuerda, y suena como si estuvieras en una sala o en una catedral, ¿no? Ole, ole, así que la guitarra, el papá de las guitarras se tocaba con el arco. Ah, feten feten, se nota que hacéis notas dando la nota. Y pedazo de notas, hombre. Efectivamente. Thank you.
Gracias.